Hey, ¿qué onda? En este video te voy a presentar técnicas con las que yo hice importantes progresos en el aprendizaje del español en solo 5 semanas. La buena noticia es que estos trucos también son aplicables para aprender otros idiomas, entonces tú también puedes aplicarlos. Una cosita más antes de comenzar, suscríbete a este canal y también activa todas las pinches notificaciones. Una vez dicho esto, ya podemos comenzar. La idea de este video es básicamente que yo les platico acerca de los trucos y mientras damos un pequeño paseo aquí por el bosque en mi pueblo en Alemania. A ver, chequen. Es como en The Walking Dead, ¿no? Ok, pues vamos al tema. Todo lo que les voy a platicar a continuación se basa en su mayor parte en el principio del 80 y 20. Ese principio dice más o menos que en muchos casos el 80% de los resultados se deriva del 20% de los esfuerzos invertidos. Y retroperspectivamente puedo decir que este principio también se aplica para mi aprendizaje del español. De hecho, mi historia con el español ya empezó hace muchos años. Pues de hecho, realmente empezó cuando empecé yo la universidad, porque cursos de español formaban parte de mi carrera. Tal vez ahora algunos de ustedes dirán, pero ya no dijiste en otro video que ya empezaste a estudiar el español cuando tenías 16 años en la prepa. Pues sí y no, sí, porque realmente tenía cursos del español, y no, porque primero pues podía solo expresar unas cosas muy básicas como hola, ¿quieres ser mi novia? Me gustas mucho, ¿sabes? O sea, puras cosas básicas. Segundo, después de terminar la prepa hice un año de servicio social y durante el primer año en la universidad no iba nada a pues, los cursos, las clases pues. Así que básicamente se me fue todo lo que había aprendido en la prepa, o sea, las pocas cosas. Y bueno, ¿por qué no fui a clases? La neta, cuando empecé yo la universidad, como muchos otros, pues tenía un tipo de crisis porque no sabía si la carrera realmente me pues, gustaba, si era la cosa correcta para mí. También me costaba bastante levantarme, motivarme, todo esto. Pero había un problema. Y este problema en ese entonces se llamaba exámenes. Por eso me tenía que poner las pilas. Entonces hablé con un compa que también quería aprender el español así chingón, chingón. Y pues decidimos a irnos durante un mes a España, a Valencia. Y pues visitar ahí algún tipo de escuela de idiomas. Entonces nos compramos vuelos súper baratos, rentamos un depa ultra barato en el barrio. Y también pues nos inscribimos en una escuela de idiomas pues en Valencia. Y ahora viene lo más interesante, los trucos que apliqué yo para aprender el español bien rápido. Primero, aprender el vocabulario básico dentro de menos tiempo posible. A ver, ¿cómo puedes hacer esto? Busca en Google vocabulario básico, alemán, inglés, lo que sea. Yo busqué para español y te pues, van a aparecer muchas listas de vocabulario básico en cada idioma. Lo que tienes que hacer después es pues un poco de trabajo nada más, buscar un programa adecuado para aprender vocabulario. Y bueno, yo siempre usaba un programa que ya no existe, pero todos los programas, la neta, funcionan de la misma manera y hay un montón de programas gratuitos. Entonces lo que tienes que hacer es como introducir esas palabras en el programa y luego el programa te pregunta, por ejemplo, Baum, ¿no? Baum en alemán es este, árbol, y yo tenía que en ese entonces poner árbol, ¿no? Entonces así aprendí más de 2000 palabras dentro de una semana. Si yo soy capaz de hacer esto, tú también lo eres.
Segundo, ese truco tal vez te va a parecer un poco extraño, pero es súper eficaz. Lo que yo siempre hacía después de llegar a casa de mis cursos de español era prender la tele y ver Los Simpsons en español, sin embargo, con subtítulos. Y te juro que esto es un truco súper, súper eficaz, porque escuchas a la vez y lees a la vez, y así te enteras de, pues, nuevas formas gramaticales, nuevas palabras y todo esto. La neta, súper eficaz, 100% recomendable. Y tú también lo puedes aplicar, no más, por ejemplo, en Netflix tienes que elegir el idioma que quieras aprender, inglés, alemán, etcétera, y luego activar los subtítulos también para ese idioma, y así ya facilito, aprendes alemán viendo Netflix, qué chido, o español, o inglés, o lo que sea. Chingados. La neta, seguramente en el video se verá como ridículo, pero bueno, está bastante ancho ese pequeño río. Y el siguiente truco es el siguiente: hablar constantemente con nativos. Es muy, muy importante, porque así te enteras de esas, pues, costumbres, y también, pues, te ayuda demasiado para, pues, aprender el idioma más rápido. Y eso fue lo que básicamente yo hice también en Valencia, casi todo el tiempo hablar con nativos, sea en la escuela con los profesores o después, no sé qué, en la playa, o también siempre con mi compa iba al centro, a los bares, etcétera, etcétera, así cotorreando ahí un poquito. Pues entonces siempre hablen con nativos. Y lo bueno es que hoy en día ni siquiera tienes que ir al extranjero para poder hablar con nativos. Por ejemplo, si vives en una ciudad, busca en Facebook, por ejemplo, Tandem Español Alemán, nombre de tu ciudad, y vas a encontrar seguramente grupos donde, pues, personas germanohablantes y, pues, hispanohablantes buscan un intercambio para aprender, pues, cada idioma. El cuarto truco, entre comillas, creo que es el más obvio. La neta, desde mi punto de vista, si quieres aprender un idioma chido, pues también siempre vas a necesitar como un fundamento, y ese fundamento en tu caso van a ser cursos del español. Hoy en día también existen muchísimas posibilidades de, pues, hacer cursos. A ver, ¿por qué les digo esto? Creo que todos nosotros somos autodidácticos, ¿no? Que podemos aprender cosas por nosotros mismos, pero siempre vamos a necesitar un tipo de fundamento. Hace poco, por ejemplo, grabamos un video con un cocinero alemán que, pues, ofrece en su restaurante comida mexicana. Y él dijo: yo soy autodidáctico, yo, pues, aprendo así, haciendo las cosas, pero también me compro un libro, hablo con mi suegra, que su suegra es mexicana, y ella me muestra las cosas. Y eso también, a ver, vamos a transferir esto a nuestro caso para aprender idiomas. Y ser autodidáctico como el cocinero Benedict es algo muy chingón. Yo también me considero como, pues, autodidáctico, ¿no? Pero como él también se compra libros, habla con su suegra para que su suegra le enseñe cómo cocinar algunas cosas, también nosotros tenemos que como tener un tipo de fundamento, y ese fundamento en muchos casos son los cursos de español, que nos dan otro tipo de entendimiento de las cosas. Como pueden ver, tuve que ir a casa porque me quedé sin pila en el bosque. Y el quinto truco, la quinta técnica que les voy a presentar, es desde mi punto de vista la más importante, y consiste en aplicar todo lo que les dije en este video dentro de menos tiempo posible. Es decir, como a la vez, entre comillas, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, veo que personas empiezan a aprender el vocabulario básico, luego van a clases, luego también hablan con nativos, pero no lo hacen al mismo tiempo. Y desde mi punto de vista, el mayor crecimiento posible tendrás si tú haces todo lo que dije en este video como dentro de muy, muy, muy poco tiempo, es decir, a la vez. Si quieres ver el video que mencioné
antes con el cocinero alemán, pero que cocina comida mexicana y comida mexicana muy auténtica. Haz clic también aquí arriba en la tarjetita, también vas a encontrar el link abajo en la descripción. También en la descripción vas a encontrar el link de nuestra tienda online y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Síguenos también por ahí. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur, bye.